Muy buenos días, Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Iniciamos una charla con un muchacho que terapéuticamente ha estado en tratamiento por su conducta, no disfuncional, pero una conducta que molesta y que distorsiona procesos de aprendizaje. Escuchemos a ver cómo podemos abordar el caso y cómo podemos direccionar la conducta de aquel personaje que quiere también cambiar y que aún no es crítica la situación de él, pero se puede direccionar para llegar a unas metas de aprendizaje y una atención más efectiva del muchacho para que no se convierta en un distractor para los demás. Me hace un favor, me firmas de una vez porque es que se me ha olvidado. Y de una vez la tarjeta de identidad, cédula, pasaporte, no sé. ¿Qué más? Muy bien. A ver, guardamos esto de una vez. Bueno, cuéntame, desde la última vez, igual, mejor o peor, ¿cómo te calificas? Yo confío en lo que tú dices, pero a mí me dicen otras cosas a veces. Cuéntame. Pues no al 100% no me caracterizo al 100%, pero si ya como estaba antes, mucho mejor. ¿Sí? ¿Para ti qué es llegar al 100%? Pues tener ya todo a nivel. ¿Qué problemas has tenido? Pues problemas desde ese entonces. ¿O qué dicen los profes? Pues problemas no, pero así por ahí una vez a la semana, así llamados de atención, digamos, ya siéntese. Cosas pequeñas, pero nada de anotaciones. No, anotaciones no. Pero si me entiendes, eso también le baja un porcentaje a uno, entonces por eso digo sí. Que no al 100%. Pero ninguno en el libro negro, ¿cierto? Ninguno en el libro negro. Nada. A ver, te comento, yo estoy hablando con tu mamá. Pues tiene un buen concepto, como todas las mamás, ¿cierto? De sus hijos. Y nos retroalimentó del entorno familiar. Que el entorno familiar no es muy pesado. O sea, no es pesado. Como hemos dilucidado aquí unos casos, donde de verdad son familias de preocuparse de uno. Sí, ella ve cambios, nos comentaba en la reunión, se confía en lo que ella diga, ¿cierto? Yo confío en lo que tú dices y en lo que los profes también, pues de vez en cuando uno se los encuentra y me preguntan, ¿no? Y yo pregunto. Para mí el caso no es crítico, para mí, porque de todas maneras he visto... Uno al charlar con alguien, uno muestra lo que es. Y yo no veo lo que muchos hablan, ¿no? Pero no es porque sea un aliado, sino porque trato de ser objetivo. Objetivo con lo que en la vida real el muchacho está presentando. Uno cuando habla con alguien, uno expresa definitivamente lo que es. Lo que le han dado y lo que uno en su traducción toma. Entonces para mí no es ningún caso crítico, para mí. Ya te quedan dos años y tú llevas en intervenciones muchos años. Ojalá desde que cuando tú eras más niño, porque tú eres un niño grande, ¿cierto? Pero que piensa ya uno, ya como mayor. Desde la primera vez
Ahoritica, ¿qué evaluación tú te das? Porque tú te conoces de verdad. Uno habla contigo por ahí de vez en cuando. Pero en el proceso de socializar, en el proceso de aprendizaje, desde la primera vez que tú empezaste a tener estos inconvenientes hasta hoy, ¿cómo lo ves? Pues ya cada vez como ¿Más centradito? más centradito. Cuéntame cómo fue ese pasado a hoy. Evalúalo. Pues es que antes ya los profesores ni me soportaban, y todo el día, la mayoría del día era en coordinación, coordinación, todos los días así, coordinación, coordinación. Y un año que me porté así bien, y ya eso sucesivamente iba cambiando, iba cambiando. Y ya de vuelta casi ni me llaman la atención. Estoy continuo. Pero cuando la dio el coordinador, de resto Y no. tú que uno que se conoce, ¿tú cómo evaluarías por qué hay momentos, en que ustedes son tan rebeldes, de acuerdo a tu vida, tu experiencia? Sin tener en cuenta teoría ni nada, sino lo que tú sabes, lo que tú te conoces. Pues porque uno a veces piensa que todo es juego. Pues eso era el concepto que yo tenía pues cuando era más Más chiquito. ardino. Y pues uno pensaba que todo era juego, pero cambió uno a medida del tiempo que va pasando, pues uno se va. ¿Qué beneficios qué beneficios has adquirido a través de esos cambios? Pues que no me ha sacado el colegio. Me ha ido mejor en el rendimiento académico. Sí, eso sí. Y con la socialización, con el compartir con los demás. Con el compartir con los demás. Pues así como con los que comparto conmigo, de resto con ninguno más. Y saliéndose uno del colegio, El ¿hasta colegio. dónde ha servido eso para la vida real tuya, A tener experiencias con afuera? compañeros. Porque por lo menos yo tengo hartos amigos que se cansan, llegan hasta mitad de año y se salen de estudiar, que porque se Ya cansan por lo por. menos estás en décimo, ya no has sido igual a ellos, ¿cierto? ¿Y hacia afuera sí ha servido todo eso? También. Porque todo esto que se está trabajando es más para potencializar a la persona, para el bien ser. Cuando tú estás dentro de la corriente del bien ser, automáticamente hay un bien hacer. ¿Por qué? Porque el ser desde el pensamiento y desde la mente, del bien pensar y del bien actuar, del bien pensar y del bien mental, que es la elaboración de todo el conocimiento que nos llega, automáticamente uno hace todo bien, ¿cierto? Entonces, ¿hasta dónde tú, sin el haber sido mal ser, porque nunca ha sido así, yo no creo, hasta dónde ese bien ser se ha hecho mejor? ¿En qué aspectos tú te has hecho mejor a través de las charlas que tú has asistido? Pues como en el comportamiento y en la forma de ser de uno. Por lo menos yo antes era como muy agresivo, me decían algo, yo respondía al Sí. batazo como cayera. Como ahorita responden, y pues si a mí no me gustó eso, pues yo digo, pues me quedo callado y después digo a la persona que no me gustó, o ahí mismo le digo, pero en buenas palabras. Sea que la agresividad de hace 5 años, hablemos de 5 años, a hoy, ¿cómo la valorías? Un 100%. Hartísima. ¿Y Sí, que yo por qué antes. esa transformación? ¿Qué hace que uno cambie? Pues a veces también las mismas personas, porque pues a veces también hay personas que lo tratan a uno con cariño. Y que si me entiende, digamos, pues a uno también va, a medida que pasa el tiempo uno cambia, y pues si la persona le contestó eso mal, como le venía diciendo, pues uno ya le responde normal. Entonces no es Ya no que con la misma diente por diente, ojo por ojo. sino. Ya es más inteligente uno, porque se ha comprobado, se está comprobando ahorita, que la agresividad, hay varios factores para uno adquirirla. De una vez te lo digo para cuando tú por allá seas papá, para uno tener en cuenta, para que los hijos no repitan la historia de uno en algún momento, la historia individual. Hay unos factores culturales para ser un agresivo. Por ejemplo,
este barrio es muy agresivo. Y ustedes adquieren esa cultura, porque observan, ¿cierto? Observa uno. Y en los estudios que yo estoy dándome cuenta, porque pues tengo varias zonas, este barrio es crítico. Y no quiere decir que es que no haya gente buena, no, la hay. Pero culturalmente es violento. Culturalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que tú sales teniendo una buena familia, sales un domingo y de pronto sabes que mataron a alguien del barrio. O que apuñalearon a alguien que uno medio conoce, que lo ve por ahí. O que uno escucha que hay peleas entre bandas. Y que hay vándalos también que hacen su justicia. Eso es cultural. Donde yo vivo, es extraordinario saber que el vecino está en peleas, que hubo apuñaleados. Es raro. O sea que ahí es donde uno se da cuenta que sí hay un factor cultural. Pero no justifica que uno se contamine, ¿cierto? Entonces ahí, ¿qué te estoy diciendo? Que no importa donde uno viva, para uno ser o más bien alimentar el bienestar tanto individual como colectivo en la familia. No importa, ¿cierto? Entonces, de pronto en algún momento tú tuviste una influencia, ¿cierto? Una influencia cultural. Que afortunadamente ha llegado factores y discursos no limitantes que te han ayudado. Y aún la misma experiencia ayuda. Entonces, primer factor para que uno pueda ser violento, cultural. Ahora vamos con otro factor. Vamos con el factor ambiental. ¿Qué diferencia hay de la cultura al ambiente? Que la cultura es aprendida por observación o directamente por enseñanza. Por ejemplo, cuando el papá le dice, en este contexto, le dice el papá que es sicario, le dice al hijo, toma este arma para que tú me protejas cuando sea necesario. ¿Cierto? Eso es ambiental. ¿Por qué? Porque es solamente en ciertas personas. Cultural, porque hay muchas que sobresalen. Entonces, en este barrio hay mucha violencia que uno ve a diario, pero es muy poquitos los padres que le dicen al hijo, toma esta, así chiquitico, toma este arma para que cuando yo esté mal, tú me defiendas. O sea, está creando otro sicario. Ese es ambiental, que tiene que ver con pocas circunstancias que hacen que uno sea violento. Son pocos, no son todos. Entonces, de acuerdo al ambiente donde uno se mueva, particular, sea en familia, que son, no son todos, hay una influencia de violencia. O hay una influencia de paz, o hay una influencia de academia. Entonces, eso se refiere al factor ambiental. O sea que tú, en tu familia, aquí evaluando, esta yo creo que la última intervención de este año contigo. Y espero que ya el otro año ya salir bien, porque de todas maneras tú aquí no estás porque seas malo, sino porque en algún momento has intervenido en los procesos de aprendizaje, no solamente tuyo, sino los de los demás, porque uno se vuelve un agente entre comillas negativo, porque no deja que el otro aprenda, ¿cierto? O no deja que el otro esté atento. Entonces, en tu familia, como ambiente, hasta dónde has tenido una pequeña influencia, es para que barras de una vez con eso, hasta dónde has tenido una pequeña influencia que ha hecho que tú en algún momento hayas sido violento. Nada. Ni porque la mamá grita, ni porque la mamá, eso no ha, tú no has reproducido momentos de tu mamá o de tu papá o de algún hermano en la forma de mandar, en la forma de contestar. Pues a veces
pero en mis papás no, por ahí en mi abuelita. ¿Qué has reproducido de ella? Pues es que, digamos, a veces uno está ahí mirando algo o eso, ay, hay que mirar eso que es malo. Digamos, es que mi abuelita es cristiana, entonces ya no le gusta ver que uno vea, digamos, a veces cuando uno ve películas de miedo o esas de acción así, entonces dice que no vea eso que ¿Pero es es mucha malo. cantaleta? Pues a veces, no siempre, ¿sabes? Entonces, ahí como es ambiental, ¿hasta dónde ya puede tener razón o no puede tener razón para la formación de un muchacho? Pues yo creo que no, porque yo por lo menos por mi parte yo no le veo nada de malo. Claro, porque a Tocará esta que uno época. dijera, uno dijera, no, yo me la paso todo el día viendo eso. Pues uno dice, sí, eso está malo porque todo el día. De vez en cuando, Pero como es. yo hago, yo de vez en cuando veo una película bien violenta, pero no me gustan las de sangre. Porque ya es mi sádico, ¿cierto? Veo, me gustan las de bombas y bala, pero donde no chispotea, donde la cámara no queda sucia, ¿no? A mí me gustan, porque de todas maneras, de vez en cuando es bueno uno sacar adrenalina, porque eso también para uno es como si fuera verdad. Si te has dado cuando uno se emociona, uno dice ojalá maten al malo, etcétera, etcétera. Pues porque el cerebro, para él eso es una realidad y él siente todas las sensaciones de muchos de los actores. ¿Tú has reproducido la forma de mandar de tu abuelita en algún momento o de enseñar? Solo una vez. ¿Una vez nomás? ¿En tu vida? De resto yo creo que todo falla. Buenísimo. O sea, excelente porque tú tienes bien identificado ese patrón de mando que no es el correcto. ¿Y tú cómo mandas hoy en día? ¿Cómo has mandado siempre, mejor dicho? Cuando tú corriges a alguien, cuando tú quieres dar una enseñanza a alguien, ¿cómo actúas? Pues si digamos es que si pues si no entiende cómo, lo que le estoy mandando a hacer, pues le explico. Y siempre es por favor o hágame favor. Aquí en el colegio por lo menos, que ustedes trabajan en grupo. Pues a los compañeros me hace familiarizar el corrector así. Cuando no, yo, ay, no sé envidioso. Ay, bueno, tome. Gracias. Pero ahí viene una buena recomendación. Tú me dices no sea envidioso. Y automáticamente esa palabra se convierte en una presión para que le preste a uno, a cualquier cosa. Qué bueno que la gente te preste. Bueno, ellos dicen, no sean, si no lo prestan, ¿por qué es? Ahí debe haber algo. O sea, ¿por qué tú tienes cerrada esa puerta? Piensa a ver si es porque no tienes confianza con él o porque has sido irresponsable en algún momento, en algún préstamo, o porque tienes mala fama. Piensa a ver cuál factor puede ser de tener una puerta cerrada. Porque eso tiene trascendencia. Si tú te pones a pensar, eso no es porque sí. Pues yo creería que es más que todo por envidia y por, digamos, si en algún momento uno le faltó con algún otro préstamo. O sea que hay una parte negativa que es la de que tú de pronto fuiste irresponsable en algún momento y la fama uno se la hace y después se echa a dormir. Y levantar uno su nombre requiere de tiempo. Y para levantar uno el nombre tiene que empezar a conquistar a esas personas que de pronto uno les falló alguna vez. Y demostrar para volver, yo siempre hablo de volver aliados, esas personas. Si yo les fallé, pues por lo menos ya tengo conciencia de no volverle a fallar. Pero como en la cabeza del otro, él es así y ya no va a cambiar. Entonces toca venderle una nueva imagen. Sin él sacar prestado, prestarle. Son estrategias que te estoy dando para que empieces a. El otro año me he dicho que termines con medalla de oro. Si él no me da, pues yo le voy a dar.
Y hay una ley espiritual que el que da recibe del uno que uno da más del 100. Yo lo estoy comprobando en mi vida y estoy feliz por eso. Me he dedicado ahora a dar y estoy recibiendo. Por lo menos en ese trabajo, no todo es plata, ahí me pagan. Pero me encuentro a veces personas que no pueden pagar. Yo les digo, tranquila o tranquilo. Y les hago todo el tratamiento gratis, de acuerdo al tiempo que tenga. No todo es plata, no todo es bienes. Dar no es solamente un libro o algo, no. Dar es, por ejemplo, si algún día tú lo ves a ese muchacho en particular que tú puedes tener en la imagen, en apuros, no de pelea, sino por ejemplo, uno lo ve así como desubicado y uno dice, ¿qué? ¿Está buscando algo? De pronto dice, sí, mi cuaderno, ah, mírelo allá, un ejemplo, ¿no? Eso es un detallazo y eso es dar. Está uno buscando un esfero y tú tienes alguna, y no solamente con él, sino con otra persona, está buscando un esfero y uno sabe que es porque van a dictar algo. Y tú tienes dos esferos, te lo presto por un momento y te lo recomiendo. Así tan, tan sencillo, eso es más valioso que regalarle 1 millón de pesos a alguien. Porque esas personas se vuelven con uno tan aliados que a lo último hasta se vuelven defensores de uno. Que están hablando mal de Juan. Él a lo último con sus buenas acciones, con las de él y con las tuyas, él empieza a decir no. Un ejemplo que todos estén en contra, ¿no? O muchos. Porque ya con muchos tú te has vuelto aliados. Entonces los aliados dicen no, el muchacho ha cambiado. Ese muchacho, o nunca van a decir han cambiado. Ellos se les olvida el pasado. Y dicen, no, ese es el que más nos colabora. Y hacen aliados. Y los aliados, sin uno pedir que lo defiendan, lo están defendiendo y exageran. Exageran, van a decir, no, este chino es casi santo. Ese es el 1, le dan a uno el 100 más del 1. Porque a lo último se vuelve uno tan amigote que la gente va a exagerar en las bondades de uno. Entonces no es el dar, no es solamente bienes materiales, sino es un saludo bien agradable. Cuando él esté interviniendo con el profesor y se le olvidó algo y uno dice, es maestría. Y él dice, sí, eso es lo que yo quería decir, cositas así tan sencillas. Entonces, muy bien que tú digas, bueno, posiblemente yo tengo las puertas cerradas, es porque yo he fallado. Y cuando uno reconoce sus fallas, quiere decir que conoce la no falla. Si tú conoces el blanco, es porque ya sabes cuál es el negro. Si tú conoces el fracaso, es porque ya conoces el no fracaso. Sabes cómo no hacer para no fracasar. Entonces, como hoy es el remate, hoy es el remate, de todas maneras yo le dije a Convivencia, le dije, pues yo a este muchacho yo no lo veo como lo pintan. No lo veo como lo pintan. Ya que él por sí solo vaya y que en algún momento erre tan grave que ese día sale del colegio de uno, bueno, ya es cosa de él. No es porque yo me haya equivocado, no, lo que pasa es que de pronto no pude manejar esa inteligencia emocional y la embarró. Pero en la vida de este muchacho puede tener intermitentes cositas de momento, pero no es que sea el estilo de vida tuyo. Como si he conocido a muchachos que el estilo de vida de ellos, su proyecto de vida es ser agresivo. Y son resentidos. Y odian. Odian con una pasión que son capaces de matar. Entonces, yo no veo eso en ti. Yo también soy impulsivo de vez en cuando. Cada año. Ayer, en el Transmilenio, madrié. Madrié a más de un viejito y viejita y china, sardina y todo. Porque casi me matan ahí ya llegando el Transmilenio porque me botaron. Entonces ya me tocó marear,
sea, por defensa, eso lo dice más por demostrar, porque uno lo hace también por demostrar, que yo no era débil frente a un grupo que estaba vulnerando. Y los desarmé. Y ellos lo interpretaron que yo era el más gamín y todo. Le dije, claro, me toca ser gamín, porque es que casi me matan. Y ahí sí todos se callaron, les di unos argumentos, pero me tocó madrear. Entonces uno cuando vulnera la vida, cuando se siente amenazado, el inconsciente actúa. Cuando se siente amenazado, es de vida, donde todo la gente lo está empujando a uno y viene el Transmilenio. Y si yo no me sostengo más, puede de verdad haber sido peor lo que pasó ayer. Hasta donde puede ser barrera, puedes contener la fuerza de toda esa gente que estaba empujando hasta que me mandaron, que no aguanté la fuerza. Es que eran tremendo y eso era en la noche. Entonces, hay justificaciones, pero uno tiene que evitar en lo máximo. ¿Cierto? Justificaciones. Entonces ya sabes que si has sido irresponsable en algún momento y por eso es que no te prestan, ya conoces el porqué. O sea, tú reconoces que has sido culpable de alguna forma. Ahora, envidia. Tú no te preocupes si te envidian o no. Allá ellos con su malestar. ¿Cierto? Si yo no te quiero prestar ese libro, tú no presiones a nadie para que preste. Lo más bonito es que llegue con agrado. ¿Me puedes prestar ese libro? Yo, de una. Y no que ellos se sientan obligados. Primero, tú eres de los grandes ahí en el colegio, en el curso. Y muchas veces uno, porque es el grande, porque estuvo en algunos momentos involucrado de pronto en peleas, de pronto en discusiones, uno presta más por eso. Pero qué chévere que yo te preste el libro, ¿cierto? Sin ningún prejuicio. Entonces, si algún día, lo que te estoy diciendo es algo de formación, pero tú lo tomas o lo dejas. Si algún día tú le dices a otro, de nuevo a alguien, por favor me prestas tal cosa o como uno quiera decirlo, no, listo. Déjalo en la libertad de él, que se haga su voluntad. Porque él también automáticamente está cerrando puertas. Pero si algún día él te pide, como tú ya sentiste el rechazo ahí, un favor, hazle el favor y rómpele con lo que él viene haciendo. Porque él dice, hijo de pucha, ahí es donde viene uno a arrepentirse, ¿no? Yo nunca le he prestado nada a este muchacho y él sí me presta. Y tú lo desarmas. Y sí es verdad, comprobado, que la no violencia desarma la violencia. El no prestar es una violencia. Sino que es una violencia muy minúscula, ¿cierto? Pero es violencia. Y uno desarma a las personas haciendo todo lo contrario que ellos. Haz la prueba algún día. A ver cómo te va. Elementos sencillos, ¿cierto? Y es solo de convivencia. A nosotros nos enseñaron a interpretar nuestra verdad, pero no la de ellos. Préstame de tal cosa. No, no, no. Y yo me invento. Uno se inventa. O sea, como si nosotros fuéramos capaces de meternos en la cabeza de él o de ella. Y de una vez decimos, es envidia. Y de pronto ni siquiera él conoce la envidia. O sea, nosotros nos inventamos, de acuerdo a nuestras verdades, el argumento que él ni siquiera ha dicho. ¿Quién quita que en la casa, como yo hago con mi hijo, todo lo que él bota, lo pago? ¿Quién quita que a él, un ejemplo, sea un libro, y uno diga, aquí en este colegio todo puede pasar? Se me perdió. Y a mí sí me toca de mi bolsillito sacar plata. O sea, estando en el cuero del otro. ¿Quién quita que sea esa posibilidad? Y hasta donde uno diga, no, aquí ya me han robado 3 libros. Y ya no le presto a nadie. Porque me ha tocado pagarlos. Porque mi papá y mi mamá me compran un libro para el año.
No me compran 3 libros, el mismo, cada vez que yo vote, o un celular. Él tiene sus propias razones. Se le respeta. Entonces tú cuando tomes una decisión, tú tienes tus propias razones. Pero en la toma de decisiones, recomendable que cada decisión que tú tomes haya un gana-gana. Que tú ganes y el otro gane. Ahí es donde uno ya no es agresivo ni nada. Porque cuando gana, gana, cuando las dos partes ganan, los dos van a estar felices y nunca van a haber inconvenientes. Siempre, yo no sé si es error, tú me vas ahorita a corroborar eso. En este, ahorita estamos en un diálogo donde hablo más yo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde yo erro hablando y no te escucho en muchas cosas? Piensa tú a ver qué respuesta me das. No, pues eso es lo normal. Pues porque así como habla, pues yo lo entiendo pues mejor, porque me explica y me da ejemplos como para que me quede el concepto bien exacto. O sea, si hay más refuerzo. O sea, sí estoy haciendo bien las cosas cuando de todas maneras yo tengo que, ¿verdad?, dar unos contenidos para que tú comprendas más. Porque muchos me lo han dicho. Me dicen, usted habla mierda, así. Yo le digo, fresco, exprésese y hable todo lo que quiera porque yo no creo en su verdad, ¿no? Es su percepción. Pero cuando me dicen eso, yo les digo, ustedes tienen todo el derecho de hablar toda la mierda, pero con argumento, ¿cierto? Y ahí viene otra lección. Cada vez que tú hables, ya sea para defender una mentira tuya o una verdad, o para socializar con un grupo, o para convencer, para persuadir a alguien, siempre da buenos argumentos. Si el argumento es que me tiene envidia, eso no pesa, ¿cierto? Saco me prestado, pero es porque no me presta porque me tiene envidia, eso no pesa. Si tú te metes en tu cabeza y acudes al pensamiento, y acudes al gran maestro que está allá metido en cada uno de nosotros, ahorita está hablando mi maestro, ¿cierto? Porque yo me meto por allá en esos mundos a ver qué es lo que me dice para poder dejarte a ti buenos elementos a través de la neurolingüística, porque eso va al cerebro. Entonces yo voy, acudo a mi maestro y tú empiezas a dar unos argumentos. Y son argumentos que sin tú pedir la aprobación van a ser aprobados. Por ejemplo, yo te pido que me critiques o me apoyes. No, no pido apoyo, sino que tú hables. Y tú me apoyaste, mejor dicho. No salí malherido ni nada. Tú dijiste lo que tu corazón te dice, ¿cierto? Lo que tu mundo cuántico, que es el pensamiento, te dicta para que digas, no, es que esto sirve porque me está dando más elementos que me hacen comprender muchas cosas más. Uno es un libro abierto. Entonces, cada vez que de tu boca salga un producto, porque de ahí salen productos, que de tu boca salga un producto lingüístico, que los otros vean el sabio, que nunca han esperado. Y automáticamente toda la imagen que tú tienes, porque es que la imagen tuya ha caído, ha subido, a veces tiene rating, ¿cierto? Que a través de eso digan, no es lo que nosotros creemos. Porque como la gente especula, igual que tú, ¿cierto? Ellos sin meterte en una evaluación, ellos especulan solo porque escuchan.
este chino es la pecueca del curso, este hay que echarlo, los mismos profes. ¿Cómo hacemos para salir de él? Me tiene mamado. Y bien pronunciado le dicen, me tiene mamado, ¿cierto? Pero la gente dice, no, estoy mamado. Entonces, ¿hasta dónde, verdad, tú deberías de empezar un proceso? Ahorita que ya la universidad está cerca. Y hoy en día la universidad no es difícil entrar. Y la proyección de universidad no es para inteligentes, como yo creía en mi época. La universidad es para todos y es muy fácil. Uy, es solo sacar ese maestro que uno tiene adentro, leer un poco más, volverse uno, a ver cómo los llamamos. Para no decir charlatán, porque la charlatanería tiene mucha diferencia al orador. Volverse uno orador. Y la oratoria es todo lo que yo estoy diciendo ahorita. Y cuando tú te vuelves un orador, sin necesidad de leer tanto libro, te vuelves un líder en los cursos. Porque tú tienes la madera de líder. Yo le dije creo que a tu mami en la intervención que tuvimos con padres de familia. Yo le decía, este chino hace fácil amigos. Tiene elementos sencillos. Es humilde. A pesar de que la gente dice que no, pero tú eres humilde. Esos elementos con oratoria, imagínate hasta dónde llegas, hasta gerente. Porque esa es la gente que necesitamos. Los callados y tímidos tienen que empezar otro proceso porque no son capaces de socializar. Tú porque eres capaz de socializar, ¿cierto? Ya es positivo, pero en momentos uno se equivoca. Y otros porque no. Entonces, para dejarte hablar, ¿tú cómo podrías? Tú te has redireccionado, yo digo que positivamente. O sea, en todo lo que a mí me dicen y en lo que yo digo, hola, ¿qué tal? ¿Van a trabajar acá? ¿Qué necesitas? ¿Está enferma qué? Pues puede estar ahí, yo sigo hablando con él de todas maneras. ¿Sí? Sí. ¿No incómodo? No. Eso, que se recueste ahí, se mejora. Sí, de pronto una verdad, ¿no? Sí. Y como son medicamentos. Sí, gracias. Ok, entonces el redireccionamiento de tu vida, que tú varias veces has estado buscando caminos, eso es natural. Lo no natural es que la dirección lo destruya a uno. La dirección que tú estás tomando, o otro está tomando. En el momento en que tú te sientas que estás atentando contra tu vida, contra la de los amigos, contra la de familia, contra tu vida productiva, por ejemplo la académica, automáticamente ese camino no es. Ese camino no es. Entre más te señalen como un elemento negativo, es porque tú te estás equivocando. Conozco casos de personas que tú debes de conocerlas. O sea, no tengo a nadie en particular del colegio, pero yo sé que tú conoces gente con esos perfiles. Conozco casos de personas que todo lo justifican, todo, y todo el mundo lo señala. Y él dice que es que ellos son los que no lo comprenden y que ellos son los culpables. Y cuando uno entre mal lo señalan, es porque uno es el culpable. No hay otra. ¿Por qué no se adapta a ningún ambiente uno? Va al trabajo, tiene problemas. Va a la casa, es la oveja negra. Va en el Transmilenio, codea a todo mundo. ¿Cierto? Esquizofrénicos. Y ellos no reconocen. Y dicen que es el mundo el mal, y es uno. Si a ti te sigue señalando, que yo sé que has vivido, siéntate a reflexionar
Ahí sí dice a los Judas, ¿no? ¿Seré yo maestro? ¿Cierto? ¿Seré yo maestro? Porque es que cuando lo señalan a uno es uno. No el problema, sino es uno el que está equivocando. ¿Cierto? Llevamos poquito. Retroalimentación. Todavía no nos vamos a despedir, pero para retroalimentar, ¿qué te llevas hasta el momento de lo que hemos hablado? Pero que estés convencido, no, lo que no te convenza no lo digas. Lo que tú sabes que te ha hecho ahorita adaptar allá en tu mundo neuronal cosas que vas a aplicar. Pues sobre la reflexión de, digamos, cuando se dice ahorita sobre el producto que uno habla lingüístico y expresar con argumentos, para pues, tener como una mejor perspectiva hacia los demás compañeros y hacia los mismos profesores. Claro, es que de aquí desprende todo. Y ahí hay un elemento más como alimento, que no te lo he dicho. Si tú adaptas una palabra para tu vida, eso se traduce en imágenes. Allá adentro en el mundo de nosotros, en el mundo individual, eso se empieza a traducir en imágenes. Y cuando las imágenes aparecen, es porque ya tú sientes eso. Un ejemplo, neurolingüísticamente, a mí me dijeron que yo era un mal estudiante, desde niño. Me lo dijeron, yo hice esa palabra verdad en mi vida, y la imagen es, uno se imagina un Brutildo, ¿cierto? Un niño todo triste y todo que yo no puedo hacer nada. Esa imagen al último toca el sentir. Y esa emoción la hago vida, en mi vida. Entonces, si tú adoptas y adaptas y te alimentas de esas palabras que valen la pena, todas tus imágenes van a ser cambiadas una por otra. Sale la basura y entra una mejor, posiblemente otra basura, si algún día uno se da cuenta que no es la que es, o algo que no es basura. Y tu mundo empieza a cambiar, todo tu mundo. ¿Por qué? Porque la palabra tiene un poder sobre uno. Un poder sobre uno. ¿Por qué yo me he ganado sin yo pedir respeto donde yo voy a hacer intervenciones? Porque mi palabra se ha vuelto más rica. Y la gente quiere gente rica. La riqueza no es solamente dinero. Mi riqueza en este momento es la palabra. Pero porque la vivo. Y también me equivoco a veces. Y eso es cuando uno quiere embarrarla. ¿Cierto? Uno toma decisiones, pero súper rapidísimas. Y uno a veces también se equivoca. Entonces, eso que tú estás diciendo que te llevas, tiene, si tú sabes que es verdad, lo sientes y lo piensas. Y eso tiene una relevancia con la acción de uno. Van conectados. Y en el mundo, en el sistema nervioso, cuando tú adquieres una nueva idea, ahorita hay choques eléctricos allá, hasta que la adapta. Yo te digo a ti, te enseño un nudo de zapato. Y al principio tú, cierto, y hasta madrazos echa uno, porque no se lo aprende. Hay choques neuronales. Pero mientras que coges el patrón del nudo, es porque se está adaptando esa imagen y esa idea. Entonces cuando uno, es que yo no puedo, eso quiere decir que un paradigma está peleando con otro paradigma.
una creencia del yo no puedo, o yo soy perezoso, o ¿para qué eso? Enseñándote solamente a hacer un nudo. Cuando uno empieza, ¡ah! Esos son choques eléctricos que está pasando allá. Y automáticamente ese choque le traduce a uno en el ¡ah! O en ¿qué pereza? O ¿para qué sirve eso si eso no le veo la utilidad? Pero después de unos intentos, saca uno esa basura del yo no puedo y etcétera. Y tú empiezas a, voy a sacar, yo no soy ningún brutildo, voy a hacer ese nudo como sea. Y automáticamente el cerebro captó cómo se hace, lo heredó en el sistema nervioso, lo heredó. Y ahora sí, ¿y por qué lo heredó? Porque tú diste la oportunidad de cogerlo. Tomaste la decisión de terminar ese aprendizaje. Y así es el estudio. ¿Cómo hubo ese aprendizaje? Ahora ya no hay choques. Yo te digo, hazme ese nudo. Y ya no hay. Ah, o sea, cambiaste unos paradigmas por otros. Eso aplicado, este ejemplo tan sencillo aplicado en el aprendizaje, en la matemática que de pronto a uno no le gusta, en el inglés que uno dice que es difícil, en hacer un oficio en la casa que a veces uno dice, ¡ah! ¿Cierto? El único que se beneficia es el que fue capaz de aprender. ¿Tú cómo vas académicamente hoy en día? Bien. ¿Vienes 3-1-0? No, por ahí. Un 80. Bueno, o sea, no es. Ya por lo menos este año lo pasaste, ¿cierto? Entonces, eso que te acabo de decir es aplicado en todos los paradigmas que tú sabes que es basura. Si tú te esfuerzas un poquito, automáticamente barres con una creencia. Y todo lo que te estoy diciendo ahorita es programación neurolingüística. Así de simple. Que es lo que ahorita las empresas están pidiendo, programadores neurolingüísticos. Imagínate tú, por ejemplo, como yo, que yo digo, yo ya trabajé, yo me quemé siendo operativo. Trabajé en hoteles lavando losa cuando era más chino. Trabajé en hoteles cocinando. 18 horas diarias trabajaba. Operario. Y me di cuenta que sí, muy hábil con las manos, muy hábil con los pies, muy hábil con muchas cosas. Pero me di cuenta que el pensamiento era más productivo. Y ando más sentado que lo que hace, nosotros llamamos lo que hace el burro, ¿no? Ando más orientando. ¿Qué mensaje estoy mandando ahí? ¿Qué captas ahí? ¿Qué te estoy diciendo? Pues que uno no tiene que ser ya tampoco tan estudiado, sino de la misma palabra uno puede ganar mucho. Y alimenta esta vaina. Alimenta el músculo que más nos cuesta, que es el de la intelectualidad. Porque da para yo manejar mis propios horarios. O sea, por ejemplo tú, con el tiempo, yo manejo mis propios horarios. Y tengo contratos. Pero yo manejo mis horarios. Si tú te das cuenta que yo no me lo paso como los profesores mordiendo tremendamente. Porque me volví a ir con unas cosas que son oportunidades de negocio, oportunidades de satisfacción, oportunidades de suplir necesidades individuales, oportunidades de poder viajar como ahora hago, lo que yo antes no podía. Queda más esto que la misma fuerza de la mano. Y esto le vuelve a uno más hábil las manos también, porque hay muchos aprenderes. Si ves todo lo que sale en tan poquito, o sea, en una cosa tan insignificante donde muchos alumnos dicen, ¿yo para qué voy allá? ¿Cierto? Muchos, inicialmente, cuando yo los conozco de primerazo, yo los veo como reniegan. Dicen, ¿yo para qué voy allá? Ni siquiera soy loco. Pero se dan cuenta que sí teníamos unas locuras.
¿Cierto? Entonces, ahí va algo adicional que es, alimenta más la cabeza que el cuerpo. El cuerpo por inercia uno lo alimenta en cuanto a comida física, pero este alimento es más valioso que cualquiera. Si tú entrevistas a muchos ricos humanistas, ellos han alimentado más esto. Digo humanistas, porque hay mucho rico que deshumaniza. O sea, y es porque esto lo han potencializado. ¿Cierto? Esto lo han potencializado. Son consejos prácticos que se van... sin yo traer programado, ¿qué voy a decir? Son elementos que se han flotado. Y buenos elementos. ¿Cierto? En tu pasividad, porque estás atento, tú has tenido problemas de dispersión, o más bien te concentras fácilmente cuando estás atento a una clase o alguna actividad. Sí. Pues desde que, más que todo, le pongo cuidado a las que más me interesan. O sea, las que no me interesan, pues uno le pone cuidado, pero digamos, a veces se distrae por ahí, ¿no? Pero... salió otro elemento bueno. Ahí salió otro elemento bueno. Es natural que hay cosas que a uno no le interese todo. Eso es natural. Pero si tú aprovechas todo lo que viene, tú te beneficias. Si tú eres atento en todo, estás heredando un valor agregado. Un ejemplo, tú conoces a mi hermano. Eres un matemático tremendo. Yo no. ¿Por qué? Porque no le paré bolas a la matemática. ¿Por qué? Ay, ya. Sí. Oye, por acá no dejaron una muñequita rosadita. No, dejaron fue esta muñequita. Me dejaron a ella. Pero no han dejado nada. Así. Ave María, me hacen reír. ¿En qué iba? ¿Se fue la paloma? Mira, entonces él es de los que ha aprovechado todo lo que se le ha presentado en la vida. Y entró a la universidad como matemático. En otra universidad, él es músico. Yo no sé si tú sabías. Y tiene otro trabajo en la universidad como músico. Y no le pagan mínimo. Y él maneja los tiempos como yo. Está en tres universidades. En otra universidad, bueno, ya hablemos de las que ya no trabaja. Fue tutor, que es consejería y todas las cosas. Profesor de todo lo que le pongo. Uno, hay momentos en que nosotros creemos que todo lo que se nos presenta no es útil. Uno cree que no es útil. Y ya cuando tengan ustedes la edad de nosotros, se van a dar cuenta que todo, si nosotros le sacamos provecho a todo, tenemos valores agregados. ¿Qué ha pasado con ejecutivos que solo aprendieron una ciencia? No aprendieron ni siquiera a lavar una camisa. Ejecutivos que no aprendieron a ser aseados, porque todo lo pagaban. Y llegó un momento en que perdieron el trabajo, donde ganaban 15 millones de pesos mensuales. Y en las corrientes de hoy, que ya no le pagan a nadie 15 millones, sino pagan 3 millones. Y más encima de él, ya viejito, no lo contratan por la edad. Y está en la casa, sin sueldo ni nada, y no tiene ni para comprar un pantalón. Por no ser polivalentes, por no ponerle atención a tanta cosa que nos podría haber servido para una crisis
¿cierto? Si esto no da, pues tengo esta opción. Y por ellos solo ser de una ciencia, nadie cree hoy en día que fueron grandes ejecutivos. Les voy a dar dos ejemplos. ¿Por qué hablo de esos ejemplos? Porque es que son los más cercanos y son la experiencia. La de mi hermano y la mía. Mi hermano. Músico. Psicoterapeuta de la conducta. Filósofo. Contador público. Edumático. Tiene dos especializaciones que tiene. Y va para doctorado. Ha enseñado todas las matemáticas. En administración, todo lo que le pongan. En práctica es director. Está ganando como por 3 lugares. Si este es, nunca lo han echado de ningún lado. Él se ha retirado. O sea, sale por la puerta grande, ¿no? Y todavía lo llaman. Y él ya no tiene espacio, ya no puede. Porque no hay tiempo, más tiempo para absorber más, absorberse. Si se retira de una universidad, al otro día tiene otra universidad. En lo que le digan, ¿usted puede dar esto? Sí. ¿Usted puede ser director? Sí. ¿Usted puede ser líder? Lo que le pongan, o sea, nunca un no. Y hasta el momento no ha tenido crisis de escasez económica. Es tan buena gente que eso lo llaman. Tú que lo conoces. ¿Cómo será que yo lo reemplacé acá? Yo soy el reemplazo de él. ¿Gracias a qué? A la imagen que él deja. O si no, si él deja una mala imagen, ¿qué van a decir? No, el hermano es igual. Y pueda que no sea igual, ¿cierto? Y mire, mi muchacho, no es este así cerrado al conocimiento, a la experiencia, a que si hay que lavar, pues lavamos el piso y aprendí a lavar un piso, ¿cierto? Y él trabajó en almacenes de telas. Él también trabajó en almacenes de telas, como yo. También fuimos operativos. Ahorita estamos más en administrativos. Entonces, no es muy viejo. Tampoco es muy joven, pero miren cómo va. Ahora hablemos de mí, que he sido como la copia, pero la antítesis de él, porque somos muy diferentes. Yo después de viejo empecé también a ser mejor. Administrador hotelero, especialista en cocina francesa. Especialista en atención del cliente, casi teólogo, filósofo, y ustedes no me ven arrugado, ¿cierto? Como para decir, ¿a qué hora se hizo todo eso? Pues siempre estamos haciendo algo, ¿cierto? Tengo 18 cartones entre gerencia de servicio de mercadeo, logística, a ver si me acuerdo, programación, soy un programador neurolingüístico, emocional y racional. Ya ni me acuerdo. Y sigo siendo. Y sigo ejerciendo campos de acción que jamás creí que me iban a servir. Estoy trabajando el yoga. Estoy trabajando ética física cuántica. Curación cuántica. Cosas tan raras que uno dice. Y no soy superdotado ni mi hermano es superdotado. Y no soy de una familia rica. Y a veces no tengo ni para el bus. Porque todo lo invierto en estudio. Y mi casa es tan informal como la tuya. Y tengo un hijo y no le doy todo lo que uno cree. A veces me veo alcanzado. Con esos dos ejemplos, ¿qué mensaje te estoy diciendo? Es que definitivamente uno decide si para el mundo uno es superdotado, decidimos ser superdotados.
No hay que nacer en cuna de oro, ni nacer con todas las oportunidades, ni... Mejor dicho, uno cree que para ser bueno en muchas cosas necesita solo plata. No, uno solamente necesita disposición, motivación individual. Así la gente lo critique a uno. Así la gente diga lo que diga. Si nosotros nos dejamos llevar por lo que la gente diga, yo hoy en día estaría en un hotel como trabajaba antes, 18 horas, ganándome el mínimo, humillado y sin poder de opinión. Hoy en día opino y me escuchan. Entonces, ser superdotado es una decisión. No es que tú tengas el cerebro diferente al otro. Y solo inversión en estudio. Porque dice alguien que no sé quién fue, que si tú desocupas los bolsillos para llenar esto, la cabeza de conocimiento, la cabeza te llenará los bolsillos. Y yo lo estoy comprobando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Entonces la cabeza es la que nos llena los bolsillos. Entonces, lo que se está haciendo ahorita, investiga física cuántica y busca curación cuántica. Lo que ahorita a través de la programación neurolingüística, a través de herramientas que se han utilizado, a través del no tanto del diálogo, sino a través de escuchar un audiolibro, lo que ahorita está hablando es un libro, y a través de la sabiduría, tú te estás curando. Y la curación es espiritual y tiene un efecto psicológico. Todo lo que está sucediendo ahorita se dice que es cuántico, porque va a través de unas partículas tan pequeñas que están haciendo un efecto en tu vida. Se dice que es espiritual porque eso va al espíritu, le hace recordar a través del psique a tu cuerpo y a tu vida que tienes que ser mejor. Y automáticamente cuando tú curas esta parte del psique o curas el espíritu, se cura el cuerpo. O sea que vas a andar más feliz. A partir de hoy y de cada intervención vas a ser mejor. Sí, ¿qué es? ¿Qué sitio? Ah, bueno, no es algo. Entonces, ¿qué fenómeno está sucediendo ahorita? Que tú vas a ser más feliz, más productivo, mejor persona, más activo, más creativo y todo lo que tú puedas inventar. Para terminar, habla lo que quieras y que no sea un minuto. Lo que quieras y que no sea un minuto. Sea el que tenga relación con todo lo que hemos hablado. Escucha. Lo que quieras, como quieras, y ya. Pues, por medio de estas charlas, pues he tenido un buen cambio. Porque pues, desde el transcurso de mi vida, pues he pensado y pues me he concientizado más. Aparte. ¿Qué aparte? Continúa. Pues me he concientizado más sobre los aspectos para valorarme a mí mismo y pues los cambios que he tenido sobre ya sea en el colegio y en la escuela, también en la casa, en la calle
de cómo uno se valora también. Y pues el pensamiento que uno le va cambiando día tras día. Y uno va madurando más y no piensa lo mismo que antes. Sigue y deja que ese libro que tú tienes adentro saque todo lo que quiera tu madre. Yo te escucho, yo estoy atento. Sigue, tranquila. Y pues haz de cuenta que estás hablando solo pensando, pero con voz alta. También a reflexionar sobre pues las drogas y eso, que pues no lo lleva a un bien a uno, y por el mediante el cual uno no tiene que ser de plata para tener un buen estudio y tener unas carreras, y uno puede seguir pues estudiando otras carreras aparte si le queda más tiempo, y no gastar el tiempo, valorar todo, cada segundo de la vida de uno. No tengo más que decir. ¿Tú recomendarías todo este tipo de técnicas que hemos utilizado para el cambio de perspectiva de la vida, para el mejoramiento individual, para la productividad humana, a cualquier persona? Sí, lo haría. Alguna persona que pronto vea en algún estado que va cogiendo por otro camino o en las drogas, pues tratarlo de decirle o guiarlo, que no sea un buen camino, y darle como perspectiva es que hay otros caminos y el estudio. Qué pena. Me gusta algo que tú dices ahí, que no, nunca se me ocurrió que tú lo dijeras, el ayudarlo. Conviértete tú desde ya en ese maestro. Tan chino eres que te vas perfeccionando y resultas mejor que yo. Conviértete ya en eso. Tienes todo el poder para empezar a buscar medios de cómo, hasta donde uno puede volverse un tremendo neurolingüístico para que sea tu futuro. Uno de tantos campos de acción. Porque tú tienes, tú sabes hablar, tú sabes pensar, tú sabes leer. Sí. ¿Cierto? Y en la casa aplicarlo también. ¿Cierto? Entonces, ya para terminar, ahora sí terminamos. Cuando yo voy a estar aquí las primeras semanas de cada mes, el día que tú necesites algo, consejo, o bueno, que esté a mi alcance, entonces no dudes en buscar. Saludas a tu mamá, aplica muchas cosas allá en la casa. Como todavía tú estás en el listado, pero ya no vuelves a las terapias. Las reuniones grupales van a seguir participando. O sea, que no te extrañes. Si yo te llamo para ya individual, ya terminamos. Pero grupal, siempre te hacen. Entonces, cualquier cosa tú ya sabes dónde me encuentras. En el horario de la mañana, también en la tarde. Estoy 2 horas en la mañana, 2 horas. Listo. Y me alegra que de verdad, dentro de lo que yo sé, tú tuviste unos logros. Continuar. La evolución nunca termina. Nunca termina eso. Y siempre tienes que continuar tú en el crecimiento individual. Gracias. Bueno, cualquier cosa ya saben los profesores, ¿no? Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091, y concluimos con la intervención de un muchacho que, como ya saben, tenía disfunciones conductuales, pero no graves, eran leves, más preventivas, y estamos las dos partes satisfechas por los logros.
Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Muchas gracias. Estamos hoy a 15 de agosto de 2013. Muchas gracias. Colaboración, pedimos hacer acuerdos y no colaboramos.